a presentador o incluso a anfitrión. Aquí, por ejemplo, pues hemos cambiado, tenemos el rol de anfitrión. Es decir, vosotros, Rubén y Álvaro, al ser anfitriones igual que yo, a mí me podríais pasar a presentador o a participante. Es decir, que tenemos todos el máximo estatus ahora mismo. Bueno, las preferencias aparece. ¿Veis la pantalla que aparece? Una pantalla flotante. Bueno, esto es para controlar todo el menú que tenemos relacionado el aspecto general, el nombre de pantalla, la conferencia de audio, el vídeo, micrófono, etcétera, etcétera. Le vamos a dar a listo, vamos a pulsar en reunión y desplegar el menú de reunión y vemos que aparece asistente para la configuración de audio. Pulsa ahí por si pudiera resolver el problema. Hay diferentes vías para resolver los problemas de audio o de vídeo. Podemos, que esto es algo buenísimo, grabar la videoconferencia. Imaginad que hay compañeros que no pueden asistir y queremos pasarle la grabación, pues le damos a grabar y cuando terminemos la videoconferencia va a aparecer en la parte de documentos de nuestro evento, del evento que hemos creado. Aquí es para detener la grabación y después podemos cambiar a modo de preparación. A pantalla completa, cuantos más requisitos de vídeo, lógicamente más recursos va a utilizar y si no tiene, y, si, y por regla general en los centros educativos, pues hay problemas de velocidad, ¿no? De ancho de banda. Con lo cual hay que, ahora mismo porque somos muy poquitos, y bueno, pues podemos estar en videoconferencia con vídeo sin ningún tipo de problema. Imaginad que fuésemos pues 10 o 12, no podríamos utilizar vídeo. Habría que reducirlo pues por una cuestión de eficiencia y de eficacia, lógicamente, ¿no? En la barra de herramienta, vamos a continuar en la barra de herramienta y vamos a pulsar en diseños. Y se abre, crear un nuevo diseño. Esto es para la configuración de la pantalla. Esto si tenéis tiempo y os gusta trastear, podéis jugar. Yo me quedo con los tres que por defecto vienen. Uno es el uso compartido de una pizarra, que es esta que hay aquí, o bueno, de una pantalla, que ya después lo haremos porque os quiero enseñar cómo crear un evento, una videoconferencia y cualquier otra cosa del curso que queráis preguntar. Esta es la parte de debate. La parte de debate, como veis, aparecen las conexiones en vídeo, una parte de chat, incluso para hacer notas abajo a la izquierda. Y incluso podemos abajo a la derecha realizar una encuesta. Y las personas que estamos conectadas en este momento, a la derecha. Seguimos en diseño. Y el otro. Álvaro, ahora sí se oye, ¿eh? Que sí, ¿no? Ahora ya sí me oyes. Lo ha resuelto. Ahora sí se Sí, te oye ya. bien. Lo que pasa era que tenía seleccionado otro micro, no el de la cámara. Claro, suele pasar. Yo, por eso antes me puse los cascos, los quité, porque la camarita ahora ya viene con su audio a través del USB. Y claro, si antes funcionábamos con los micrófonos de varilla o incluso con los headsets que ya tienen incorporado y entonces hay que elegir, claro, lógicamente la entrada. Es decir, los ordenadores, ya sabes, Álvaro, que tú eres TIC, pues hay que decir, todavía son tontos, hay que decirle por Sí. dónde tiene que ir la cosa. Bueno, el otro diseño que viene preconfigurado es el de colaboración. Que es este de aquí, en el que nosotros pues podemos elegir una pizarra y entre varias personas realizar un diseño, ¿no? Vamos al de debate, que por ahora es el que tiene sentido. Podemos administrar los diseños, restaurarlos y cerrar la barra. Estos tres diseños, si os fijáis a la derecha de vuestra pantalla, están en una columna, ¿eh? A la derecha, en el margen, hay una columnita. Entonces podemos pulsar
en cada uno de ellos, y automáticamente estos son atajos, nos aparecen esos diseños. Los pods son las ventanas que queremos que aparezcan. Los pods son estas ventanitas que tenemos y podemos seleccionar lo que más nos interese. Y después, para configurar audio, pues está aquí. Por la general, es lo que antes comentábamos. Hay que decirle si tenemos pues varias entradas, una conexión en la parte frontal o por defecto en las traseras. Aún así, tenemos que decirle seleccionar la entrada de audio. Bueno. Y después tenemos los iconos de los altavoces, micrófono, vídeo y para pedir pues una. Exactamente, levantar la mano como acaba de hacer el compañero Rubén, efectivamente. Cuando nosotros pulsamos aquí, automáticamente en la parte de la derecha, en la columna donde están los asistentes, vemos quién ha levantado la mano. En este caso, vemos que Rubén tiene esta persona con la mano levantada y entonces nos está llamando la atención para que le demos el turno de palabra. Bueno. Se acaba de comentar Karma, bienvenida Karma. Te voy a pasar a rol de anfitriona, para que si te apetece puedas hablar, y puedas conectarte también en vídeo. Bueno, yo ahora mismo lo que nos interesa, pasada la presentación de las herramientas que tenemos, yo personalmente iría a lo que, bueno, pues es, a ver, no me cambiéis la pantalla ahora que si no. No, no, tranquilo, tranquilo. No, lo que me interesa ahora es que veáis cómo compartir mi pantalla. Yo aquí en casa tengo una sola pantalla, en el trabajo tengo dos, y entonces cuando yo le doy a compartir mi pantalla, puedo compartir una pantalla, un documento, una pizarra, ¿no? Yo voy a compartir la pantalla. Entonces, por defecto, me aparece una ventana flotante y si estuviera en el trabajo, me aparecerían las dos pantallas que tengo. En este caso, solamente tengo una, que es la del escritorio, y le voy a dar a compartir. Aquí yo tengo preparado, pues, lo que os quería hablar. Bueno, os quería ver, primero preguntar, ¿cómo lleváis el curso? Álvaro, ¿tú cómo llevas el curso? Bueno, pues tengo como, mira, estaba precisamente ahora mismo con ello, como unos treinta y tantos compañeros que han hecho el primer bloque aproximadamente. Se están atascando un poco en el taller de coevaluación, enviándole el proyecto. Sí, Entonces ahí es donde se están atascando un poquito por las fechas. sí. Supongo que tú estarás más o menos igual, ¿no? Bueno, yo estuve organizando un congreso STEAM y Mujer más Horizonte 2030 en la Semana de la Educación justo hace una semana. Y quizá no aupé ni di las suficientes bienvenidas a los compas que están en mi grupo. Con lo cual, el comienzo que yo tuve, por ejemplo, te lo puedo enseñar, pues fue un poquito más flojo, un poquito más flojo de lo que vosotros habéis tenido. Porque yo voy viendo por referencias y ahora mismo tengo a 32 que hicieron la primera parte, que no está mal, pero es que hace unos días solamente tenía veintipocos, estaba a 10 personas por detrás de vosotros y además vosotros más o menos estáis como en una media, ¿no? En una línea y yo andaba por debajo de vosotros como unas 10 personas del grupo. Ahora mismo ya me voy metiendo en el pelotón y ahora pues te puedo decir estoy muy contento porque los compañeros que están en el grupo B, pues mira, han entregado 26. Todo esto, pues lógicamente, pues es trabajo de estar pendiente, ya sabes, ¿no?
en un curso en línea, pues cada poquito tiempo, viendo si hay alguna persona que está un poco perdida, dando ánimo. Y aquí, pues fíjate, estoy muy contento, de cómo está la situación. Sí, estás más o menos ya como yo. Yo tengo 35 que del bloque cero. O sea que sí, estamos más o menos a la par ya. Sí, pues yo estaba un poco, bueno, la culpa, pienso que la culpa fue mía por este asunto que te comento, porque este congreso me absorbió mucha energía, mucha energía. Y claro, ya no tengo los posibles que tenía hace unos añitos, pero bueno, hemos estado y seguimos estando. Bueno. Sí, lo vi al congreso, lo que pasa es que, claro, yo tenía clase, imposible ni inscribirme ni nada. Me hubiera gustado asistir, la verdad. Bueno, pues como veis, este es el portal de acceso a la plataforma Real de eTwinning. Vamos, ahora mismo no veo los participantes. Bueno, espérate, 7 comentarios. Bueno, están chateando entre ellos, no pasa nada, perfecto. Como veis, vamos a trabajar en el curso en dos plataformas, una real que es esta, donde habéis hecho ya vuestro registro, el preregistro y después el registro, y ahora mismo habéis hecho la búsqueda del tutor o de la tutora y habéis visto proyectos que os han inspirado, ya formáis parte del grupo de Proyecta y Turing Inter, que estamos por aquí. Aquí estamos. Cada uno de los tutores tiene un grupo asignado. Y después vamos a trabajar en otra plataforma que es esta. Esta es la plataforma de prácticas que vamos a trabajar a partir del bloque número 3. Cuando terminéis el taller de coevaluación, vais a trabajar en esta parte, que esto es como la clase, ¿eh? La clase con vuestro alumnado. Aquí, como veis, os he metido a todos los compañeros que estáis en el curso con el rol de alumno o de estudiante administrador. Hay tres docentes que somos, soy yo, el coordinador del curso, y Diego Rojas, que es del Servicio Nacional de Apoyo. Y aquí es donde vais a hacer vuestras páginas, ¿eh? Crear una página. He dejado una como ejemplo para que veáis un poco las actividades, ¿eh? Siempre como botón de muestra. Y aquí una bienvenida, ¿eh? Pero esta plataforma, repito, esto es muy importante, es la plataforma de prácticas que, como veis, aquí viene training, ¿eh? Y nosotros estamos trabajando, ya os habéis apuntado en la plataforma real, que es esta de aquí. Mira, Ana Hernando, que es una compañera, me pide contacto. Como veis, esto es muy intuitivo. Si queréis hacer modificaciones, sobre todo algunos compañeros no podían subir la foto. Aquí, cuando no tienes la foto, aparece la silueta, una silueta. Pues vais aquí a mi perfil. Perdón. Vais aquí a modificar cuenta y os aparecen la información personal que podéis cambiar, actualizar y siempre guardar los cambios. Vais a las imágenes, vais a ver que yo también fui joven. Y entonces, sobre esta, lo único que hay que hacer es hacer clic en este lápiz para modificar. Veis aquí, señalar, utilizar como imagen por defecto y enviar. Ahora vamos a dejar como soy ahora, así de viejo, porque no es cuestión de engañar aquí a las personas. Bueno, como os comentaba, si nos cambiamos de centro, pues es bueno notificar dónde estamos. Yo estoy en este centro de formación ambiental y trabajo la educación ambiental hacia la sostenibilidad, ¿eh? Aquí en Madrid, estos son los datos de mi centro, etcétera, etcétera. Esto es importante, porque si queremos en el futuro realizar proyectos, pues los futuros socios deben saber quiénes somos y con qué perfil tenemos.
Y aquí en los intereses, esto es la idea del proyecto que algunos de vosotros no habéis, por lo que fuera, no dabais cómo realizarlo, ¿no? Y es una tontuna, como veis. La idea del proyecto es escribir aquí, pues bueno, pues en lo que estáis interesados de cara a realizar ese proyecto, el perfil de alumnado, los idiomas que controláis, el ámbito de educación y, como siempre, guardar cambios. Y bueno, y la privacidad, si queréis que sea visible vuestra persona y estar abierto a otros miembros del este. Bueno, lo que nos interesa ahora, pues yo creo que después de haber hecho esa búsqueda de personas, que ya todos vosotros me habéis localizado a mí y a otros compas, pues habéis también visto o inspirado en otros proyectos. Estos son los proyectos que cada uno tiene. Pero podéis hacer búsqueda de proyectos. Siempre la búsqueda se realiza de una forma sencilla, colocando palabras clave, por ejemplo, y siempre, si lo ponemos en inglés, nos van a salir muchas más entradas. Si aquí ponemos educación ambiental infantil, igual nos entran, tenemos tres entradas. Si ponemos environmental education, preschool o nursery school, pues tendremos 100. Es así. Y aquí tenemos la parte de los grupos que cualquiera de nosotros puede crear un grupo. Un grupo es una comunidad de profesores y profesoras interesadas en trabajar en un ámbito concreto. Aquí esto es terreno solo para profesorado. Antes de crear un grupo, pues es bueno ver si ya hay grupos que tengan esta temática. Podemos hacer 1.000 grupos de una persona o podemos hacer un grupo con 1.000 personas. Yo creo que lo segundo es mucho más eficaz y eficiente. Y siempre las frequently asked questions, que es esto mismo que os comentaba, ¿eh? No solamente de los grupos, sino también para resolver cualquier duda que podamos tener sobre qué es eTwinning Live, hasta ahorrar ancho de banda. Yo estoy en algunos grupos, estos son los grupos a los que yo pertenezco. Como soy moderador de un grupo destacado, pues yo tengo a mis compañeros de otros grupos destacados, como Acercando Aulas, o Asesores de Formación, o Coding at School, o eTwinning for School Leadership, etcétera, 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 porque muchos de nosotros estamos en eTwinning Moderators Group, que es el grupo de moderadores de grupos destacados. El grupo que yo modero, lógicamente, es coherente con la actividad que desarrollo, porque es mi pasión, que es la educación ambiental hacia la sostenibilidad. Y yo os invito a que si tenéis pensamientos verdes, positivos y comprometidos con el entorno social y humano que tenemos a nuestro alrededor, que os suméis a esta propuesta. Bueno, no me enrollo más con este tema. Los foros para colaborar, ya habéis visto, si habéis curioseado, que tenemos diferentes propuestas por edades y también temáticas de Erasmus, ¿eh? Para hacer esas relaciones. Y después hay una parte muy importante en esta barra de herramientas, para terminar esta barra de herramientas de eTwinning Live, que está solamente destinado a profesorado, no a alumnado. Esta es la como la sala de profesores. Este es el desarrollo profesional, que consiste en la parte formativa que nos ofrece eTwinning. Y aquí podemos hacer seminarios, nosotros promoverlos o tomar parte en seminarios, o también lo que se llaman encuentros didácticos, que son unos mini cursos con una duración de entre 7 y 10 días. No, la mayoría de las veces son de temas transversales y que podemos aplicar y contextualizar en función de nuestras necesidades, desde infantil hasta a adultos, pasando por escuelas oficiales de idiomas, formación profesional, secundaria, bachillerato, primaria, por supuesto. Bueno, vamos entonces a ir al tema de los eventos. Como estamos haciendo un evento, pues yo creo que lo suyo es ver qué es esto de los eventos. Mirad,
Nosotros, los eventos son propuestas que hace el profesorado para notificar encuentros reales presenciales como encuentros virtuales. Si nosotros, fijaos aquí los que se están dando hoy, ¿eh? Fijaos que los que primero aparecen son presenciales. Estos son compañeros que quieren dar a conocer lo que en París se está dando con el uso del inglés de lengua extranjera, ¿no? Pero si desplazamos hacia abajo, vamos a pulsar en todas las actividades para que aparezca todo el menú y veréis que aparecen muchísimas páginas aquí abajo. Pues nosotros vais a ver como si pinchando en la 5 ya aparecen, todavía aparecen presenciales. Bueno, pues vamos a ir a la última, a la 12. Y en la 12 ya aparecen lo que son en línea, ¿eh? Y todas están ordenadas de forma temporal. Las que primero aparecen son presenciales y después las de actividades virtuales, los encuentros virtuales, pero todas están ordenadas de forma temporal, ¿eh? De primera hora de la mañana hasta la última. Agustín, que soy yo, pues ha creado una serie de eventos. Por ejemplo, estos, el que hoy estamos haciendo, ahora mismo estamos haciendo, el que haremos el jueves próximo a la misma hora y otro que realizaremos el 22 de abril para conmemorar el Día de la Tierra, ¿eh? Que el lema del Día de la Tierra de este año es proteger nuestras especies. Bueno, estáis invitados. Y si tenéis proyectos relacionados con el cuidado del entorno social y natural, os esperamos, incluso si os animáis, podéis presentarnos vuestros proyectos. Bueno, estos son algunos de otros eventos en los que yo he tomado parte. Bueno, son unos cuantos. Pero vamos a lo que nos interesa, que es cómo creo yo un evento. Bueno, para crear un evento, pulso en esta pestaña y es muy fácil. Vamos a crearlo, y veréis, es todo muy intuitivo. Estoy bebiendo. Bueno, para aclarar la voz. Bueno, ponemos prueba. Grupo B proyecta y Twine. Y aquí podemos poner pues un ejemplo. Tenemos que decir si este evento es presencial o es en línea. Vamos a hacer un evento en línea porque la finalidad y funcionalidad de esta herramienta es contactar con socios, futuros socios que vayáis a tener o socios para coordinar este proyecto, que ya sabéis que eTwinning es fantástico porque no os da una temporalidad mínima ni tenéis que entregar tareas, sino que es pura libertad. Podéis hacerlo de una unidad didáctica para comenzar. Yo os lo recomiendo. Bueno, nosotros vamos a decir que esta actividad de encuentro con futuros socios va a ser en línea. Una vez seleccionado, vamos al paso siguiente. Y aquí, pues vamos a seleccionar una imagen que sea motivadora. Yo tengo aquí una carpeta con el grupo y vamos a coger una imagen. Esta, una cualquiera sirve. Esta. Las imágenes ya sabéis que no pueden tener más de 2 megabytes porque si no, no las carga. En este caso, yo creo que va a tener más de 2 porque no la ha subido. Cogemos otra, no pasa nada. Una de cookies, a ver,
Esta, la furgoneta hippie. Perfecto. Vamos a seleccionar el idioma. Podemos elegir español, pero también están las otras lenguas. Es euskara, catalá, galego. Están aquí también. Creo. A ver, estoy ya pensando en que os estoy engañando. Pues no aparece, lo siento mucho, aquí no aparece, en cambio en el menú principal sí, ¿eh? No sé por qué aquí no aparecen las otras lenguas. El número de personas que está previsto que haya en la reunión. Si sois poquitos, pues de 2 a 10, o si van a ser una multitud, de 51 a 100. El tipo de actividad propuesta, pues búsqueda de socios, presentar un proyecto. Si no es ninguna de las anteriores, otros. Y damos al paso siguiente. ¿A quiénes queremos invitar? Al medio millón de itwineros que hay. Pues lo dejamos así. ¿Solo a mis contactos? Pues señalamos esto. ¿O es una actividad limitada a idiomas y miembros de países específicos? Pues la última. Entonces aquí tendríamos que señalar si estos socios son finlandeses, portugueses, y la lengua que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el sueco, porque somos así de chulos. Y la duración que va a tener, que puede ser desde 30 minutos a hora y media. Yo creo que una hora da para mucho, si está bien aprovechada. Igual 30, si hay problemas de conexión, que si el ancho de banda, que si no sé qué y demás, media hora va a ser poco, y hora y media puedes, hombre, puede ser si hay varios intervinientes y hay una organización, si hay un moderador, etcétera. Si es una persona sola y tiene que llevar el chat, como es mi caso ahora mismo, una hora viene muy bien, ¿eh? Más sería ya un poco demasiado. Y la fecha que nosotros queremos seleccionar. Vamos a coger abril. Y vamos a decir que sea mañana martes, día 9, y ahora vamos a, en buscar, vamos a elegir la hora. Como veis, se es muy madrugador en Europa. Ya sabéis que entre Turquía y nosotros hay 3 horas. Si sumamos a los ingleses que llevan una menos, o a los canarios, o portugueses, pues hay 4 horas entre un sitio y otro. De ahí que si la videoconferencia casi siempre es el horario, la hora de Europa Central, que es la nuestra, la de Bruselas, pues tenemos que pensar en estas circunstancias. Por regla general, las 6 de la tarde es una hora aceptable, ¿eh? Aceptable, está muy bien. Nosotros vamos a coger las 5 de la mañana, porque ya sabéis que aquí en madruga, Dios le ayuda. Y le damos al siguiente. Nosotros aquí ya podemos elegir. Yo tengo 592 contactos, no voy a pasar por cada uno de ellos ni voy a señalar ninguno porque si no les llegaría la notificación y no es cuestión de hacer falsas conexiones. Ana Calvo es una compañera del curso. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar en blanco. Invitamos a 0 personas. Y ahora, si nosotros queremos subir materiales, señalamos archivos. Si queremos que haya foro, si hay más de una persona interviniendo y está ayudando, yo recomiendo que siempre haya dos, uno que lleve el chat y el otro que hable, ¿no? Y que controle todo lo demás, porque uno solo no da tiempo a atender todas las necesidades. Ahora mismo veo que hay 5 en el bocadillo del chat, hay número 5, que son 5 intervinientes que ahora mismo estoy aquí viéndolos, dicen que el tema de la actividad 2.2, ¿no? Efectivamente, Rubén Pérez tiene toda la razón. Todo es flexible menos el cotaller. El taller este del 2.2, que hoy se termina el día a las 23:35, creo recordar, una cosa así. 55, me parece. Perdona, Álvaro. Creo que 23:55, pero bueno, no lo sé seguro, ¿eh? Sí, 23:50. Yo es que siempre soy un poco rata.
Bueno, pero aquí hay repesca, ¿eh? Es decir, que no os apuréis, que siempre hay repesca y las personas que por circunstancias no hayan podido hacerlo, ya os diremos cómo proceder. Lo que os comentaba, podemos señalar el foro, si queremos que haya una persona atendiendo el foro. Y ahora vamos a darle a vista preliminar. Cuando nosotros pulsamos en vista preliminar, va a aparecer todo lo que hemos puesto, las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Como la hora, hemos puesto a las 5 y hemos dicho, madre mía, ¿quién se va a levantar a las 5 menos cuarto si vive aquí en España, que serían las 4 en Canarias, en Portugal y en Reino Unido? Imposible, vamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues antes de darle a enviar, si le damos a enviar, no podemos modificar nada. Pero, nosotros revisamos esta información y decimos, bueno, a las 5 imposible. Pues le damos paso anterior. Paso anterior. Paso anterior. Y aquí seleccionamos la hora. Una hora un poco más presentable. La hora del té. Y cogemos las 5 de la tarde. Y ya ahí, pues si estamos contentos con todo lo anterior, le damos a la vista preliminar y veis que aquí ya se ha modificado la hora, ya no son las 5 de la mañana, son las 5 de la tarde. A mí esto me pasó en una ocasión, que iba un poco volado, y puse las 6 y después me di cuenta que eran las 6 de la mañana y querían las 6 de la tarde. Y no pude hacer nada, porque ya le había dado, como voy a hacer ahora, a enviar. Y claro, cuando le das a enviar, automáticamente voy a pulsar aquí en este enlace. Me dice, madre mía, mañana, mañana, vamos a ver qué pasa mañana, a ver dónde está, vamos a darle a todas las actividades que ya sabéis. A ver, eventos del 9 de abril. A ver, vamos al final de la página. A ver si vemos la furgonetilla esta hippie. Aquí está, aquí, estos somos nosotros, ¿eh? Aquí estamos. Aquí está. Vamos a hablar en sueco, con Finlandia, con Portugal, a las 5 de la tarde. Pero claro, a ver, y ya, y fíjate, fijaos, aquí es para acceder a la sala de reuniones. Pero claro, yo es que esto no tiene sentido. Yo lo que quiero ahora mismo, bueno, fijaos, los participantes, claro, solamente estoy yo. ¿Puedo invitar a Mar? Sí, pero no, esto no procede. El foro, que puedo abrir un título y dar aquí un mensaje. Y después los documentos, que aquí puedo subirlos automáticamente. Yo puedo subir aquí cualquier documento. A ver si tengo aquí documentos, materiales, primaria. A ver, que he visto uno aquí. Este documento ya está aquí preparado, ya está, ya está. ¿Lo veis? Que a lo mejor no quiero este documento, esto es para descargarlo. Pues lo que puedo hacer es modificarlo o borrarlo. Lo vamos a borrar. Pues mirad, si nosotros hubiésemos grabado esta videoconferencia, como hemos visto al principio, cómo realizar, aparecería mañana. Aquí, a pie, de esta ventanita que pone buscar dentro del apartado de documentos, aparecería ahí un enlace. Yo mañana, como ya lo he hecho muchas veces, pues pulso en el enlace, me pregunta, ¿cómo quieres que se descargue la grabación? ¿En alta calidad? ¿En calidad aceptable? Pues yo elijo la calidad, me lo descargo, dependiendo de la conexión, tarda más o menos. Y después lo que puedo hacer con un editor de vídeo, pues es cortar, ta, 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 hacer unos apaños, incluso subirlo a YouTube, a nuestro canal que tengáis, a vuestro canal que tengáis, etcétera, etcétera. Y compartirlo incluso con otros compañeros, que es de lo que se trata. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con esto que hemos grabado. Madre mía, ¿cómo lo vamos a quitar? A ver, vamos a darle a eventos, vamos a darle al día 9,
Aquí, como lo he organizado yo puedo borrarlo. Debe aparecer una pestañita. No aparece todavía, pero debe aparecer un angulito, que ya lo haré yo después. No sé por qué ahora mismo no aparece, en el que me pregunta si lo quiero borrar. Entonces, pues lo vamos a borrar. En cuanto me aparezca aquí, lo vamos a borrar. Es decir, que no es causa de estrés. ¿Qué más cosas os puedo decir? Pues ahora mismo lo que os puedo decir es que quiero que vosotros, que la mejor manera de aprender es haciendo, trasteéis. Mirad, ahora mismo está Carlos, que le voy a dar el rol de anfitrión para que pueda conectarse con cámara y audio. A Karma también. Va a ser anfitriona. Jorge, anfitrión. Vamos a ser todos iguales aquí. Ahora, una cosa, por favor. Si no estáis seguros, no pulsar sobre los diferentes artilugios o artefactos, porque me podéis cargar a mí, por ejemplo. Hombre, siempre quedaría Álvaro, que sería el salvador. Pero bueno, que seáis cautelosos. Ahora mismo os doy el rol de anfitrión para que veáis, como a los que habéis llegado tarde, la barra de herramientas que os aparece. Aquí arriba a la izquierda, reunión. Podéis pulsar sobre cada uno de los apartados y ver el menú que aparece, pero no pulséis en el menú por si se desconfigura todo. En los diseños, colocando el ratón encima, el cursor, os aparece el menú. Desde aquí, si fueseis, por ejemplo, a Álvaro, para que, como Álvaro tengo confianza, le voy a pasar a participante. Entonces, yo a Álvaro, imaginad que Álvaro es un compañero que habla mucho y da mucho la lata. Pues yo desde aquí puedo desactivarle el micrófono, activar el micrófono. Si ponéis el cursor encima de la persona, veréis todo lo que podéis hacer. Álvaro, te devuelvo a anfitrión. No te enfades. A Rubén. Rubén ha salido y ha vuelto a entrar. Le vamos a dar a anfitrión. Si queréis preguntar cosas, lo único que tenéis que hacer es donde veis el micrófono arriba. Y el altavoz os tiene que aparecer en verde. Si tenéis algún problema, configurar los altavoces y el micrófono. Buscar cuál es el que tenéis activado. Y yo os animo a que hagáis preguntas en vez de estar escribiendo en el chat. Que ahora podemos estar todos aquí. Nos faltan los cafés y los bollos, pero por lo demás. La cuestión es que estemos cómodos y que si alguno se atreve a trastear, pues con la ayuda de Álvaro y la mía, pues os iremos guiando. Dice Karma que no se le instala bien, está desde el móvil. Bueno, el Adobe Connect debería de haber una entradita en la parte esta de eventos del bloque 2, en el que os recomendase, yo aquí he sido un poco torpe, lo reconozco, os recomendase que configuraseis, que os descargaseis el Adobe Connect antes de la videoconferencia, porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que descargar el plugin, y por cuestiones del sistema operativo que tengamos, porque estamos, a lo mejor estamos en un portátil, o en una tableta, o en, como dice Karma, en un móvil. Pues lógicamente todo esto es más complicado, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo he visto como un relámpago de Estefanía, que quiere entrar. Estefanía le está sucediendo esto. Es decir, a ella le habrá dicho, ¿quiere usted descargarse el plugin de Adobe Connect? Habrá dicho que sí, pero posiblemente tenga que actualizarlo. Y esa es muchas veces la razón de las dificultades que nos podemos encontrar la primera vez
que accedemos a esta maravillosa herramienta. Os digo que es maravilloso y es cierto, ¿eh? Porque desde aquí, igual que yo he compartido mi pantalla de ordenador, yo podía tener en el escritorio una presentación en PowerPoint y realizar una presentación o pasar un vídeo. Es decir, todo lo que yo tenga en mi escritorio, vosotros lo vais a poder visualizar. Adela acaba de entrar y no se ha ido. Es lo mismo, está intentando bajarse y configurar el plugin del Adobe Connect. Es una pena. Álvaro, ¿alguna cosilla? Bueno, Habla tú, que deciros yo estoy también que si queréis cansado. trastear en la página en el Twinning Training, pues podéis ahí jugar un poco con como si fuera, podéis elegir el centro educativo que queráis, o sea, podéis elegir un centro educativo de Europa, además, porque es una página que es para trastear, o sea, no los proyectos que se hacen en el Twinning Training no tienen que ser aprobados por el Servicio Nacional de Apoyo, o sea, es una página que tiene casi todas las funcionalidades de Twinning Life, de Twinning, pero los proyectos es para, pues eso, para trastear y para probar. No sé si estás de acuerdo, Agustín. Sí, en la training podéis buscar. Lo único que en la training hay como mucho dinosaurio, en el sentido de que el profesorado que veáis ahí quizá no esté activo. Es decir, que son personas que se registraron. La training la llevamos usando desde hace muchos años y claro, todos los alumnos que han hecho este curso, por ejemplo, han pasado por la training. Con lo cual, no están en activo. Otra cosa es que sepamos de compañeros que están en esta edición y que estén haciendo el curso y que lancéis la búsqueda y le invitéis a hacer un proyecto colaborativo de pruebas. Eso sí es fantástico. En la edición pasada, Álvaro se acuerda, nuestro alumnado hacía un proyecto con nosotros, ¿eh? Y bueno, pues, pero eran personas reales que estaban en activo. Es decir, que todo el fondo de profesorado que aparece no está actualizado, por así decirlo. No está en expectativa de demanda de proyecto. Tenéis que ir un poco sobre seguro. Estefanía, la pobre, intenta entrar y es el plugin, estoy seguro. Más cosillas. No se atreve. Rubén, Sergio, está en la pantalla negra. Tienes que quitarle la tirita que le has puesto a la cámara. A ver, Sergio, dinos algo. Va a escribir. Pero conéctate, hombre, que puedes hablar o no. Ah, no sabes por qué no se ve. Pues no se ve porque tienes que configurar. Arriba, en la barra de herramientas, tendrás que configurar tu cámara. Pulsa en el triangulito de la cámara verde y pone detener mi cámara, seleccionar cámara, activar la cámara web para los participantes y preferencias. Pues es cuestión ya de trastear en alguna de estas opciones. A Sergio yo creo que se le oye algo. Bueno, preguntas, preguntejas. Que ya se va acabando. ¿Qué os ha parecido la creación del evento? El curso. Sergio está peleándose con la. Pues hay que ser. Ahí, hay que darle. No sabes por qué no se ve. Se oye algo interesante. Ofrece muchísimas posibilidades, Rubén. Porque además esto es un entorno seguro. Como veis, aquí no te aparecen vendiéndote la lavadora que no necesitas, ni otros materiales. Es decir, cuando tú creas el evento, aquí lo podemos grabar. Es entre profesorado
Pero después, desde el TwinSpace, también tienes unas herramientas de comunicación en chat o en eventos. Allí no se puede grabar, ojo. Es decir, que si lo quieres grabar, tiene que ser desde aquí. Y después, para trabajar con alumnado, esto es fantástico, porque estar en un entorno seguro y supervisado por Y no se vosotras y puede colar vosotros. nadie Ah, es que que no es sea fantástico. docente, porque tiene que estar supervisado por la dirección del centro antes de que le den de alta en el Twinning. Eso es. Y después, eTwinning de vuestra comunidad, el responsable de eTwinning de vuestra comunidad autónoma, pues visa y da el visto bueno. Bueno, lo visa el director o directora de vuestro centro, que tiene un mes para que mande el fax o la comunicación de que pertenecéis a ese centro que vosotros decís trabajar, y después el responsable eTwinning de vuestra comunidad autónoma da el ok, y a partir de ahí el registro, aunque os hayáis registrado hacía un mes, pero ya es para siempre, ¿no? Lo que os comentaba antes, que es bueno muchas veces, si cambiáis de centro, que al principio cuando sois jóvenes es normal, con frecuencia. Muchas veces nos olvidamos de actualizar el perfil, ¿no? Y decir, pues ya no estamos en el CEIP Antonio Machado, ahora estamos en el IES Ciudad Escolar, ¿no? Pues todo eso es interesante. Y por supuesto, la idea de proyecto hay que actualizarla. ¿Y cuáles son las asignaturas o áreas o ámbitos en los que estáis trabajando? Además, eTwinning no se circunscribe a la parte meramente del profesorado, sino que también pueden formar proyectos y colaborar directores y otras personas que están trabajando en los centros, desde bibliotecarios y bibliotecarias hasta personal de apoyo, siempre y cuando formen parte del centro docente, ¿no? A ver, ¿preguntas? ¿Cómo hago para que me oigáis y veáis? Con el móvil tenemos un problema, que es que las herramientas que podemos tener en un ordenador de sobremesa o portátil son más reducidas. Entonces, yo te diría, de oídas, ¿eh? No tengo como mi conexión es ahora mismo en sobremesa, yo te puedo sugerir que en las rayitas que tienes, tendrás tres o cuatro rayitas arriba a la derecha, esas son las preferencias o la configuración. Pulses sobre ellas y ahí posiblemente puedas configurar el audio y el vídeo. Pero también te digo una cosa, ¿cómo me estás escuchando? Pero entonces no nos... ¿Tú nos ves a nosotros, Karma? Porque se me ocurre también que depende, claro, si es Android, de la versión que tengas de Android, si es la 5 ya vas al límite, y si es un iPhone, pues ahí ya me pierdo. Ah, nos ves y nos oyes. Luego tú quieres que te veamos a ti. Bueno, y después también del ancho de banda, es decir, de la conexión que tengas, si estás en casa y estás conectada al wifi de tu casa, o estás tirando de datos, y de la conexión que tengas ya con el proveedor, si es un 4G. Es que son muchos factores. Es complicado, Karma. El móvil y la tableta son para momentos de auxilio, pero no es lo ideal. Es decir, por ejemplo, es muy socorrido porque, claro, va contigo a todas partes. Si sabes que a las 6 va a haber esta conexión, pues tú puedes utilizarlo. Pero lo suyo para ver todo esto, todas estas herramientas y las diferentes pantallas, pues lo suyo es entrar en un puesto, ¿no? En un ordenador. Más preguntas, que nos vamos a merendar.
Bueno, tengo que hacer bicicleta, que estoy a dieta. Que ya llega el bikini. A ver, Rubén. En el próximo trabajo tenemos que crear un evento. No, el evento en sí. No, el próximo trabajo, en el bloque 3, lo que tenéis que hacer es trabajar en el espacio común colaborativo. Es decir, es el espacio que sería el aula, el equivalente al aula, donde tú con tu alumnado, en colaboración con los otros socios, profes y alumnos y alumnas, vais a desarrollar el proyecto. El evento tú lo puedes crear. Como yo te he dicho, tú puedes ahora mismo ir a eventos y crear tu evento tal y como yo lo he hecho y después lo puedes quitar. Puedes poner prueba, como yo hice, e ir trasteando. O incluso si conoces a algún compañero del curso o que esté haciendo este curso, aunque esté en otro grupo, o incluso Sí, conmigo, por me supuesto. puedes invitar. Álvaro seguro que se deja también. Tú puedes crear el evento y decir, prueba para conectarme con Álvaro y con Agus. Y nosotros nos dejamos. Ahora, nos tienes que hacer algo interesante, ¿eh? Que sea, claro. Bueno, ¿qué os ha parecido Muy esto? bien, muchas gracias ¿Bien? Agustín por acogerme en tu evento. Bienvenido. Oye, ¿qué pensabais que íbamos a ver? ¿Os esperabais algo así, tan informal, o que os iba a dar la castaña? Es que el twinning es muy informal, yo creo, porque es lo que dos, tres o los socios que sean quieran trabajar. Y llega hasta donde llegan ellos. Es lo bueno de Twinning, desde mi punto de vista. O sea, no hay reglas. Todos los proyectos se aprueban. No hay unos mínimos establecidos. No hay un idioma establecido. Se utiliza el idioma que acuerdan los socios. O sea, eso es la grandeza de Twinning, desde mi punto de vista. Ay, qué rica. Carmen dice que se esperaba preguntas de examen. No, mira, para sufrir ya tenemos bastante, ¿eh? Aquí se viene a disfrutar aprendiendo, ¿eh? Por lo menos esa es la filosofía de los tutores y tutoras del curso, ¿eh? Y estáis invitados a crear vuestro propio evento de prueba en la realidad. Y nos invitáis a nosotros, vamos, no a Agustín. Me he fijado en la que en la ciudad 2. Hay que hacer un comentario. Sí, podéis hacer un comentario, pero eso es voluntario. Y lo podéis hacer bueno, siempre bueno. Hombre, lo suyo es hablar del potencial que tiene esta herramienta, ¿eh? Pues chicos, quedan 2 minutos. Y en 2 minutos, yo soy en eso muy inglés, me gusta ser puntual, tanto en la entrada como en la salida, ¿eh? Y no, y yo creo que lo bueno si breve, ya sabéis. Así que seguimos en el curso. Estamos, Álvaro y yo, Álvaro con su alumnado, y yo con el mío, y el totum revolutum, es decir, todos para todas y todas para todos. Estamos aquí construyendo Proyecta y Twinning desde el INTEF. Muchísimas gracias. Agur, adeu, adiós Adiós. y seguimos en la brecha. Igualmente, Agustín, un Hasta luego, abrazo. compañero. Hasta luego, un abrazo grande.
Gracias.